Entonces, chicas, para empezar vamos a poner un top coat y estos son los colores que voy a utilizar. Todos estarán en mi blog y bueno, pues vamos a empezar. Como veis, he maquillado todas mis uñas, excepto la del dedo anular, que lo he puesto en blanco, para dibujar sobre él el diseño. Voy a dibujar las alas de la mariposa y me estoy ayudando con un punzón. Y voy a hacer dos puntos grandes en la parte inferior y en la parte superior. Vamos a hacer también dos puntos, pero voy a extenderlo un poquito hacia afuera para hacer la forma de las alas. Luego, para dibujar el cuerpo con un palito de naranjo con la parte de la puntita, voy a coger el color amarillo y voy a hacer unos puntitos. Y luego en la parte de la cabeza voy a sacar dos antenitas. Y luego sobre ellas voy a poner este top coat con purpurina, en este caso dorado, para que se quede el diseño aún más bonito. Ahora en la uña del dedo medio voy a aprovechar y hacer un diseño de puntitos. En este caso estoy usando una combinación de tres colores. Vosotras podéis utilizar los que más os gusten, pero en este caso pues se queda más a juego con la mariposa. Y es así como se queda. Para este segundo diseño voy a utilizar estos colores, que son muy bonitos, también en tonos pasteles. Y bueno, voy a aprovechar que tengo las uñas esmaltadas también en verde para hacer un diseño como un jardín en mis uñas, en este caso sobre el fondo blanco. Y con un pincel, este pincel está un poquito despeinado, digamos, me viene genial porque lo que voy a hacer es como el arbusto y el arbusto no me tiene que quedar perfecto. Y luego voy a dibujar unas florecitas, en medio he colocado un puntito amarillo y alrededor pues voy a hacer unos puntitos de los colores que quiero utilizar. De los que más me gusten, en este caso pues estoy poniendo verde, el rosa y un verde más oscuro. Y bueno, pues es así como se quedaría. ¿Qué opción te ha gustado más? No te olvides de seguirme en mis redes sociales, a darle a like, a comentar y compartirlo. Muchas gracias de verme. Bye.